asesinos, templarios, antiguas civilizaciones, espectaculares paisajes y sobre todo mucha historia. La saga de Assassin's Creed es una de las más queridas y también más controversiales en la industria, y es difícil de creer que ya lleva casi 15 años con nosotros. Desde sus inicios en el 2007 hasta el presente, la saga, inicialmente conocida por su gran sistema de sigilo y parkour creada por Ubisoft, se ha mantenido vigente, y hoy queremos hacer un video especial. Conmemorando el lanzamiento de Assassin's Creed Mirage este mes de octubre, nos lanzamos a crear un ranking de todos los juegos principales de la franquicia. Cabe resaltar que estamos enfocándonos en los juegos base, es decir, sin contar expansiones y DLCs como parte de nuestros criterios de clasificación. Del mismo modo, nos estamos basando en el nivel de impacto que el juego tiene hoy en día, cómo se ha mantenido vigente en la mente de nosotros los fanáticos, y los elementos que los hicieron especiales. Obviamente, todo basado en nuestra opinión. Sin más preámbulos, comencemos. Puesto 13. Assassin's Creed. Sí, seguramente muchos pensarán que de frente comenzamos con la controversia, pero escúchenos primero. Nadie va a negar el impacto que esta primera entrega tuvo no solo para la franquicia, sino para toda la industria de los videojuegos. Pero lo que debemos afrontar hoy en día es que este juego no ha envejecido de la mejor manera. Los controles son lentos y frustrantes, el combate no tiene un ritmo adecuado y el parkour ya no se siente tan intuitivo. Lo que se puede rescatar todavía de Assassin's Creed es la historia. La vida de Altair y las primeras interacciones con los templarios crean la base perfecta para todo lo que vendría después y construye a uno de nuestros mejores protagonistas. Assassin's Creed fue un gran preview para el futuro. Y en realidad, si te pones a pensar, que te digan que todos sus trabajos posteriores son mejores que el primero, ¿no sería considerado un gran cumplido? Puesto 12. Assassin's Creed Rogue. Comencemos hablando de Rogue de una manera positiva. Este juego hace algo que ningún otro logra de la misma manera. Te hace entender el pensamiento de los templarios. En papel, la idea de jugar como uno de los enemigos a los que nos hemos estado enfrentando por años es genial, sobre todo tras ver el cambio de ideología de nuestro protagonista Shay Cormac de asesino a templario. Nuevamente, la narrativa y los personajes vuelven a cargar con el mayor peso en esta entrega y terminan de cerrar el ciclo de las historias en Norteamérica y nos regresan al mapa europeo con un gran giro en la historia. En el lado del gameplay es donde este juego flaquea. Parece como si la idea hubiera nacido como un DLC para Assassin's Creed 3, manteniendo todas las mecánicas del mismo sin ninguna innovación. Del mismo modo, es un juego un poco más corto, y después de que te enteras que fue hecho y estrenado a la par con Assassin's Creed Unity, como una especie de juego relleno, sus debilidades se ven todavía más expuestas. Pero, coincidentemente, ninguno de los estrenos del 2014 fueron una victoria para Ubisoft, porque nuestro puesto siguiente es... Puesto 11. Assassin's Creed Unity. ¿Un juego de Assassin's Creed centrado en la Revolución Francesa? Otra genial idea que prometía mucho más de lo que nos entregó. Utilizando una actualización de su motor gráfico y aprovechando la nueva generación de consolas del momento, Unity quiso mejorar la calidad visual del juego, entregándonos probablemente una de las mejores réplicas de una ciudad en un videojuego. Las calles y monumentos de París se ven increíbles, y la cantidad de gente y NPCs te daba a entender que te encontrabas en una metrópolis viva y activa. Del mismo modo, el combate fue una combinación de lo clásico con lo nuevo, y el parkour era el más fluido que habíamos visto hasta la fecha. Desgraciadamente, al querer hacer mucho más de lo que podían, Ubisoft no estuvo preparado para el lanzamiento de este juego, como lo confirmaron la infinidad de bugs y eternos memes que quedarán para la prosperidad. Del mismo modo, la historia comenzaba de una manera potente gracias a su conexión con Rogue, pero después el desarrollo de Arno se volvía predecible y un poco aburrido. De todas formas, la Revolución Francesa se encontraba en el fondo de la narrativa, en vez de utilizarla de una forma interesante e involucrar más a nuestro protagonista. Unity se ha vuelto un caso de cómo no manejar un lanzamiento, y se puede decir que Ubisoft aprendió la lección. Puesto 10. Assassin's Creed Syndicate. De muchas maneras, Syndicate es una versión más refinada de Unity. La ciudad de Londres en la era victoriana se sigue viendo espectacular, pero hecha a escala y cargada de menos NPCs para no ralentizar el juego como antes. El gameplay es más rápido y moderno. El combate es una mezcla entre Assassin's Creed y un juego de acción actual, lo que le vuelve el puente perfecto entre lo clásico y los RPGs que vendrían luego. Y el parkour fue simplificado gracias al uso del gancho para un movimiento veloz por los techos de la ciudad y el uso de carruajes para moverte por las calles. Es en la historia que este juego vuelve a decepcionar, con misiones repetitivas y aburridas y una narrativa que no logra atrapar del todo, resaltando el hecho de que podrían tener a uno de los mejores villanos de toda la saga en Crawford Starrick, pero que recién toma importancia en los últimos capítulos del juego. Lo que considero que pone a esta entrega por encima de Unity son sus protagonistas. Jacob e Evie Fry son dos carismáticos personajes principales, con métodos opuestos para llegar a los mismos objetivos, y es gracias a ellos que toda la aventura se vuelve interesante e entretenida. Jacob prefiere el combate cuerpo a cuerpo mientras Evie se va por la ruta del sigilo, lo que le brinda al jugador la opción de elegir su camino. Los mellizos fueron una gran apuesta de parte de Ubisoft, y creo que partir la historia en dos funcionó mucho mejor para el desarrollo de sus arcos de personaje. Puesto 9. Assassin's Creed Mirage. Recién salidito del horno, ese Mirage prometía un regreso a lo clásico.
dejar de lado el nuevo modelo de la saga y ponernos nostálgicos al recordar las primeras veces que nos sumergimos en la franquicia allá por el 2007. ¿Y saben qué? Logra exactamente eso. Nada menos y nada más. La historia de Basim, la cual sirve de precuela para lo que ocurre en Ace y Valhalla, no está llena de momentos impactantes o giros inesperados, sino que es una sencilla narrativa sobre el origen de uno de los personajes más interesantes de los últimos años. Sin embargo, creo que la historia fue creada para servir al futuro presentado en Valhalla, y como jugador la puedes entender, mas no disfrutar si no terminaste esa otra entrega primero, lo que pone a Mirage en una posición incómoda. Por otro lado, el parkour original vuelve, pero con la fluidez que ha caracterizado los juegos actuales, y moverse por la increíblemente reconstruida Bagdad es un placer. Del mismo modo, el combate es una mezcla entre lo antiguo y lo nuevo, sigues combinando ataques ligeros y pesados, pero con un enfoque más defensivo, claramente no priorizando el ataque frontal. Pero lo mejor definitivamente es regresar al clásico gameplay de sigilo, con misiones diseñadas para motivar moverse por las sombras, tener múltiples caminos hacia un mismo asesinato, investigar y recolectar información sobre tu víctima, ya sea espiando o robando, es lo que más extrañábamos y Mirage lo revitaliza muy bien. Si bien esta entrega no reinventa la fórmula, ese nunca fue el objetivo inicial. Apreciamos un juego más centrado y corto que los gigantescos mundos de las últimas entregas, y de todas maneras, Assassin's Creed Mirage es un firme paso hacia adelante para el futuro de la franquicia, y a todo lo que Infinity nos va a brindar. Puesto 8. Assassin's Creed Valhalla. Todos hemos querido ser parte de un videojuego que te otorgue la fantasía de ser un vikingo de una manera realista. En ese aspecto, AC Valhalla triunfa, con la idea de tener tu campamento central y formar relaciones importantes con el resto de tu comunidad, con los ataques y redadas a fortalezas enemigas y con un periodo histórico significativo para la cultura vikinga. Sin embargo, al hacer eso, este juego pierde muchos elementos que se consideran pilares en la franquicia. Si bien el sigilo social vuelve, el parkour es casi inexistente e innecesario en la mayoría del juego, excepto en algunas misiones, motivando un ataque frontal antes de aproximarse desde las sombras. Solo escalas edificios cuando tienes que sincronizar puntos de vista, y si bien el mundo se ve espectacular, los campos y paisajes de la Inglaterra de la Edad Media no son muy dinámicos. Además, el mapa termina siendo enorme y sin mucha ayuda para guiarte por el mismo, la experiencia puede volverse un poco tediosa. En el lado narrativo es donde este juego resalta un poco más, haciendo de Eivor un buen protagonista, y si bien se involucra un poco con la historia de los ocultos, los asesinos de la época, esa no es la trama principal. Apreciamos que algunas mecánicas de los RPGs pasados se hayan reducido, pero al final del día, a pesar de esos múltiples puntos positivos, Valhalla terminó logrando que varios fans renunciaran a la saga. Puesto 7. Assassin's Creed 3. Esta entrega tenía mucho sobre sus hombros. Iban a introducir al primer nuevo protagonista luego de la trilogía de Ezio y decidieron cruzar el océano, dándonos el primer vistazo a Norteamérica en la franquicia, sobre todo en una época crucial de su historia como la Revolución Americana. En el aspecto narrativo, Connor no es un personaje principal interesante, pero la historia que lo rodea eleva cada aspecto del juego. Anclar la emoción central con el desplazamiento de los pueblos indígenas como trasfondo, mientras nos introducían a uno de los villanos más complejos de la saga en Haytham Kenway, gigante plot twist inicial, todo apoyó la emoción de que nuestro protagonista se sentía atrapado entre dos mundos. Y si a eso le sumas que Connor forma parte activa de muchas de las batallas históricas más importantes de la época, puedes entender y aprender mucho más sobre el conflicto principal, justamente lo que dijimos que Unity no aprovechó. En términos del parkour, las ciudades de Boston y Nueva York todavía no contaban con ningún rascacielos y la frontera americana consistía en bosques, por lo que no hubo mucha variedad de escenarios. El combate fue actualizado, convirtiéndose en un sistema más rápido, pero a la vez menos intuitivo, limitándonos a presionar un par de botones. La introducción de armas de fuego también le dio un aire más dinámico al gameplay y apoyaba la idea de que nos encontrábamos en una época distinta. Finalmente, no hay que olvidarnos que AC3 introdujo las primeras mecánicas del combate naval, algo que tomaría mucho más protagonismo en el futuro, como hablaremos más adelante. Assassin's Creed 3 probablemente inició el arco narrativo más complejo de toda la saga, a la vez que terminó el de nuestro protagonista en la actualidad, Desmond Miles, de repente con un poco de controversia. Si bien no es perfecto, fue un sólido paso hacia nuevas oportunidades. Puesto 6. Assassin's Creed Odyssey. La antigua Grecia es uno de nuestros periodos favoritos en toda la historia, y AC Odyssey era la entrega que más moríamos por jugar cuando fue anunciada. Gracias a todos los dioses del Olimpo, resultó ser una gran aventura, pero tampoco perfecta. Para empezar, el mapa es exorbitantemente grande, por lo que la mayoría del tiempo sientes que no vas a terminar de explorarlo nunca. Si bien la historia es interesante, sobre todo si escoges a Cassandra, creo que la cantidad de misiones secundarias y actividades extra te hace perder un poco el hilo de la narrativa, ocasionando que cada cierto tiempo que vuelvas te digas a ti mismo, ¿en qué me había quedado? El combate es una versión más concisa de lo visto en AC Origins, más sobre él luego, pero sí sentí que los ataques no tenían el mismo peso sobre los enemigos, sobre todo si juegas en las dificultades más altas. La cantidad de armas y pedazos de armadura que el juego te brinda puede llegar a volverse un poco confusa, al igual que el número de diferentes recursos que necesitas.
asentando muchísimo más los elementos RPG que la franquicia quería tener, pero no todos tienen una dirección clara. Sin embargo, el mundo de la antigua Grecia nunca se ha visto mejor recreado, con los mausoleos, templos y lugares históricos remodelados a la perfección, y con diferentes escenarios que logran que moverse por el mapa sea dinámico y entretenido, siempre pudiendo descubrir algo a la vuelta de la esquina. Del mismo modo, el combate naval se ve espectacular con los gráficos de última generación, haciendo que te preguntes cómo se vería otro cierto juego con esta nueva capa visual encima. Solo digo, AC Odyssey termina siendo un gran hito en la historia de Ubisoft, cementando la transformación del nuevo estilo RPG que la compañía quería y recreando una de las épocas más importantes en la historia. Puesto 5. Assassin's Creed Brotherhood. Entramos en el top 5 y de repente, volviendo un poco con la controversia, decidimos colocar la segunda aventura de Ezio en esta posición. Brotherhood es más de todo lo que hizo a AC2 uno de los mejores juegos de toda la historia. Con una narrativa un poco más centrada y nuestro protagonista pasando de aprendiz a maestro, esta entrega es más madura y progresa el arco narrativo de nuestro personaje. Enfocándonos en una sola ciudad esta vez, Roma, y enfrentándonos a otro gran villano en el caso de Cesare Borgia, Ezio debe preparar a una nueva generación de asesinos para reconquistar la ciudad y prevenir los planes de los templarios. El combate fue refinado para motivar la ofensiva, a diferencia de juegos pasados donde la defensa y el contraataque eran más importantes, y la introducción de nuevos gadgets como los dardos envenenados y tu pistola oculta hacen que el gameplay sea más dinámico y veloz. El parkour es similar al de AC2, pero al contar con el paracaídas inventado por Leonardo da Vinci, el movimiento es más eficaz y fluido. Del mismo modo, al introducir la mecánica de la hermandad y poder reclutar nuevos asesinos de las calles, el hecho de siempre poder contar con ayuda en el combate era algo increíble, al igual que otorgar al jugador un gran sentimiento de responsabilidad, teniendo el control sobre las misiones a las cuales podías enviar a tus reclutas, ya que si hacías una mala decisión podían morir en acción, sin opción de poderlos recuperar. Assassin's Creed Brotherhood es una gran secuela, mejorando en varios aspectos a su predecesor, pero son solamente un par de cositas las que no lo hacen estar más arriba en nuestro ranking, ya que todos los juegos desde ahora son verdaderamente increíbles. Puesto 4. Assassin's Creed Revelations. Muchos ponen a AC Revelations como el punto más bajo de la trilogía de Ezio. Queremos darle el lugar que merece y explicar por qué nos parece un juego alucinante. Si bien en términos de gameplay no innova mucho, el cambio de escenario, de Italia a Constantinopla, y el punto de la vida de Ezio en que nos encontramos, vuelve la aventura mucho más emocionante. Del mismo modo, la manera en que la historia enlaza todo lo visto hasta el momento con la reintroducción de Altair en varias secuencias jugables, hace de Revelations una celebración a todo lo que se había creado de la franquicia hasta el momento. No solo Desmond seguía conectado a su antepasado Ezio, sino que el mismo Ezio se reconectaba con sus raíces al cruzarse con Altair y descubrir cómo revitalizar la Orden de Asesinos. Era un punto de inflexión de tremenda importancia para el futuro, y junto a la introducción de Sofía como un gran interés amoroso, resultó ser un muy buen cierre para este personaje que tanto amamos. Por otro lado, el parkour sí se volvió un poco más fluido con la introducción del gancho, el cual reemplaza tu daga oculta, pero que se acomoda mucho más a los techos de Constantinopla y te permitía trepar los edificios de una forma mucho más rápida. El combate rescataba lo mejor de las otras entregas de Ezio y gracias a la mecánica de creación de bombas, tus combos eran más variados, al igual que cuando utilizamos el sigilo y te escabullas de los enemigos. El único punto flojo que sí me gustaría mencionar era el minijuego de defender tus bases, un sistema que parecía que provenía de otro juego y que siempre se sentía un poco extraño e incompleto al momento de jugarlo. Pero aparte de eso, Revelations fue una gran conclusión para la historia de nuestro protagonista favorito. De igual manera, no se olviden de revisar los dos cortos animados que Ubisoft realizó para saber la historia completa de Ezio, son también increíbles. Cimentó la importancia de Altair en la narrativa de la saga y dejó el camino libre para una nueva era en la franquicia. Puesto 3. Assassin's Creed Origins. Hemos hablado mucho de cómo la franquicia se ha ido reinventando a lo largo de los años, pero creo que ningún cambio fue mayor del que se hizo en AC Origins. El gameplay se había vuelto repetitivo y Ubisoft se quiso colgar de la tendencia de mundos abiertos enormes, repletos de paisajes espectaculares y actividades por todos lados para cambiarle el look and feel a toda la saga. El resultado fue un juegazo, con uno de los mejores protagonistas y dándonos una etapa de la historia que no conocíamos, la creación de los asesinos. Lo que vuelve a Bayek un gran personaje principal es que todo se crea de una necesidad básica: vengar a mi hijo. Y de esa simple premisa, él y su esposa Aya se embarcan en una de las aventuras más increíbles de la saga y terminan creando una de las instituciones más importantes de la historia en el camino. Si a todo eso le sumas memorables encuentros con personajes históricos como Cleopatra y Julio César, la historia tiene un poco de todo. El combate es modificado al 100%, basándose en ataques ligeros y pesados, y una variedad de armas le otorga al jugador una infinidad de opciones. Del mismo modo, se le da mayor énfasis al transporte terrestre, ya sea con tu caballo o camello, o las diferentes botas que puedes conseguir para navegar el río Nilo por horas.
y si bien podemos decir que el parkour y el sigilo fueron dejados un poco de lado, tenías misiones donde todavía eran importantes, dándole un buen mix entre lo viejo con lo nuevo. Assassin's Creed Origins es un gran cambio para la historia de la franquicia y una prueba de que Ubisoft puede seguir otorgándonos grandes juegos cuando tiene el respaldo necesario. El origen de los asesinos también resultó ser el origen de nuevos fanáticos, pero alienando a muchos que seguían extrañando un buen clásico. Puesto 2. Assassin's Creed 2. El juego que lo cambió todo. Altair y la primera entrega abrieron un mundo de posibilidades y AC2 las volvió realidad, incluso expandiendo sus horizontes. Conocimos al mejor protagonista de toda la franquicia en Ezio Auditorio de Firenze y el gameplay mejoró en casi todos los aspectos. El combate fue la evolución perfecta del lento modelo de AC1 y el parkour se convirtió en un sistema fluido e intuitivo. Escalando los edificios de Florencia, Venecia y Roma, la historia de Ezio aceptando su destino como asesino luego del asesinato de su familia hasta convertirse en una de las cabezas de la orden durante el Renacimiento italiano nunca deja de cautivar, y es un juego que se ha mantenido vigente hasta el día de hoy. Conociendo figuras de alto calibre como Leonardo da Vinci, quien se vuelve nuestro acompañante favorito, hasta pelear cara a cara con el Papa, AC2 demostró al mundo que esta saga estaba para quedarse, y el impacto que tuvo en la industria se sigue sintiendo. Para muchos, este juego estrenado en el 2009 sigue siendo el mejor de toda la franquicia, y con justa razón, pero para nosotros, solo hay uno que puede ser considerado mejor. Puesto 1. Assassin's Creed 4 Black Flag. Muchos dirán que AC Black Flag es un juego de piratas, no uno Assassin's Creed, y no estarían mal por pensar eso, pero en todo caso es un gran juego Assassin's Creed enmascarado dentro del mejor juego de piratas de todos los tiempos. La historia de Edward Kenway, un desamparado pirata que se cruza con los asesinos de una forma inesperada y que no quiere formar parte de ellos, pero se termina metiendo en todos sus problemas, es sin lugar a dudas una de las mejores que Ubisoft ha creado. Contiene un gran arco narrativo para nuestro protagonista, planta semillas para el futuro y de paso sirve de precuela para AC3, Rogue y Unity. Las islas caribeñas de la Edad de Oro de la piratería nos ofrecen uno de los más completos mundos abiertos que hemos visto, acompañado de un sistema naval hecho a la perfección. Navegar el océano, cantando con tu tripulación y luego pasar a abordar una nave enemiga nunca se vuelve aburrido. Y si a eso le sumas que nos cruzamos con piratas famosos como Barba Negra y Mario Reed, la fantasía está completa. El parkour se vuelve necesario a la hora de escalar no solo edificios, sino también barcos imponentes. El combate es la versión refinada de AC3, con más variedad de armas y combos que puedes realizar, y las formas de mejorar tu personaje y sobre todo tu barco solo incrementan las horas de diversión a toda la experiencia. Definitivamente, Assassin's Creed Black Flag es un juego que si bien no es el más apegado a la fórmula de la franquicia, es el que consideramos pudo unir mejor los elementos de la saga junto con contenido original que elevó su premisa. Es uno de los juegos más divertidos que hemos tenido el placer de jugar y por eso, y muchas razones más, es nuestro puesto número 1. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con nuestro ranking? Coloca en los comentarios tu top 5 ideal y coméntanos de qué otras franquicias te gustaría que hagamos un video como este. Del mismo modo, si te gustó este video, no olvides darle un like y una suscribida al canal si no lo has hecho antes para revisar todos nuestros top 10, reviews y demás videos pasados. De todas formas, si quisieras ver un video más largo de esta u otra franquicia, quédate pegado al canal porque queremos sacar más videos resaltando nuestros juegos favoritos y queremos subir tus sugerencias también. Sin nada más que decir, gracias por pasar un tiempo de tu día con nosotros y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!